Esta reunión tenía dos objetivos. Uno, el anunciado, dar a conocer un libro, picarles la curiosidad, ojalá a mucha gente le interese leerlo, ojalá les aporte algo. Y la otra, como decía Riley hace un momento, un diálogo, un intercambio, y la selección de los compañeros presentadores se hizo con esa intención. Distintas opiniones, distintas vistas del mundo, distintos puntos de contacto, de acuerdos o de desacuerdos con el autor del libro, porque creo, bueno, por una parte, creo que puede enriquecer a todos la experiencia vivida, el intercambio, cómo se ven las experiencias. Es bien sabido que un mismo fenómeno que ven distintas personas que no tienen interés personal en el fenómeno, lo ven distinto. ¿Por qué? Bueno, hay que los psicólogos, a ver si pueden, digan cuál es la causa, pero el hecho es que la comunicación humana es de lo más difícil. Uno dice algo y muchas veces el otro entiende algo distinto. Y si se ve que se entienden muchas cosas distintas frente a la misma expresión, pues significa o que está muy mal expresado, muy confuso, o que tiene muchas facetas. Y creo que en este caso, bueno, varios han dicho que el libro es claro, que se entiende bien. Con todo y todo, noto que hay algunas llegadas distintas de lo mismo que dije. Pueden ser cuestiones simplemente de rapidez de lectura, de distracción, no tiene mayor importancia. Si son cosas muy importantes, pues que se revisen y se vea bien qué se dijo, o pueden ser distintos puntos de partida para interpretar algo, entonces interpreta de manera distinta. Pues me da mucho gusto que eso haya resultado con los cuatro colegas que expusieron y que, bueno, pues agradezco que todos manifestaron simpatía, que, bueno, pues por lo que haya sido, todos me atribuyen una línea recta, creo, trato de haberla seguido en mi vida. Pero desde luego, no solamente he cometido errores, sino he tenido debilidades, soy un ser humano. No me acuso de ninguna traición, porque creo no haber cometido ninguna. Bueno, haciendo un comentario a algunos de los aspectos. En cuanto a lo que dijo el colega Fernando Jiménez, que me trata de jardinero, pues se combina con una frase que recogí, por cierto, de Boldvinic, de su columna Economía Moral, la búsqueda del florecimiento humano. Él cita de dónde la toma, no me acuerdo, y es la aspiración, pues, de crear una sociedad en que el ser humano esté en condiciones de florecer. Otros lo llamamos, o lo
lo solíamos llamar desarrollo, desarrollo de su libre capacidad, desarrollo junto con los demás, no en frente o encima de los demás, y menos pisoteando a los demás. Pero francamente me encantó y le cogí esa expresión del florecimiento humano. Así es que gracias por el tratamiento de jardinero, porque se liga estrechamente con ese concepto. Estando en eso, quisiera recordar un detalle. Fernando recordó que había sido hostilizado en la Facultad de Derecho, había sido reprimido, sí, inclusive hubo algún debate aquí en el Consejo Técnico, pero además su tesis de maestría sobre el autoritarismo en la universidad fue una tesis con cuya esencia yo no estaba de acuerdo, y se lo manifesté. O sea, era una tesis que compartía una idea muy frecuente en la universidad: todo es autoritario. Yo estoy de acuerdo, hay mucho de autoritarismo en la universidad, e inclusive algunas cosas las describe en el libro, experiencias que tuve como funcionario que fui de esta facultad, pero no creo que todo sea autoritarismo. Y una actuación política hábil, y yo describo algunas en que me tocó la suerte de participar, puede influir, puede modificar algunas cosas. Algunas cosas no, pero algunas cosas sí. Y ahí está el papel de una buena política, de aprovechar las oportunidades, inclusive en algunos casos crear las oportunidades para romper o debilitar el autoritarismo. Eso no significa tomar una gran bandera, estoy contra el autoritarismo, y buscar y ver una pared que diga yo soy autoritarismo y darse de topes. En algún momento a lo mejor sí. Si tengo la fuerza para tumbarla, o si tenemos la fuerza para tumbarla, bueno, pues la tumbamos y creamos otra estructura más adecuada. Pero si no la tenemos, la roemos. Y lo que menos útil es decir, esto es muy malo, el que se mete en eso se corrompe, y entonces mejor no me meto, critico desde fuera. Eso es muy baratón, muy fácil, generalmente muy poco arriesgado y generalmente totalmente inútil. Entonces, una de las anécdotas es un momento de apoyo al movimiento revolucionario del magisterio, si mal no recuerdo, 1958. En la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, que yo era miembro, el miembro del comité directivo, por supuesto, decidimos un paro solidario. La facultad, en que puede haber sido una medida antidemocrática, si lo hubiéramos sometido a referéndum popular, probablemente la mayoría hubiera votado que no. Había un grupo de maestros normalistas que desde luego simpatizaban o participaban en ese movimiento, que eran alumnos de la facultad, pero no era mayoritario. Bueno, la mesa directiva cerró la facultad, se armó un súper escándalo, exigimos una asamblea general. Era lo que queríamos. Abrimos, pero no abrimos los salones, por todos lados, por todos los pasillos de la facultad, aquí en Seúl.
la exigencia asamblea a asamblea, al día siguiente asamblea en el Justo Sierra, que hoy es el Che Guevara, que está junto a Filosofía y Letras, y asamblea general. Y quisiera recordar nada más dos detalles en esto. Uno, se presenta una delegación de la, creo que todavía la escuela o si no, Facultad de Economía, encabezada por un compañero que conocía, bastante alto, bastante flaco, se llama Arturo Bonilla, aquí está sentado, es el que acaba de hablar, a manifestar su solidaridad. La otra, un compañero que estaba sentado junto a mí, fue a la tribuna y a decir, estamos con los maestros, su lucha es justa, era la sección novena, los maestros de primaria del Distrito Federal, la más importante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero exigimos las clases. Llega, se vuelve a sentar junto a mí y digo, oye Mariano, te felicito, me gustó mucho el discurso. Se puso pálido. ¿Qué habré dicho para que no me felicite? No, pues era lo que queríamos. Estábamos plenamente conscientes que paralizar la facultad, que además no sabíamos si podíamos hacerlo, si la iban a abrir a golpes y nos expulsaban. Pero además paralizar la facultad, lo único que logramos era una desmovilización. No, pero así lo que logramos fue un auditorio grande, que todo el mundo se enteró del problema, que todo el mundo habló a favor de lo que queríamos. Hicimos una colecta para apoyar a los maestros que estaban ocupando la Secretaría de Educación Pública, juntamos como 20 pesos, o sea, no fue una colaboración, 20 pesos era mucho más de lo que hoy son 20 pesos, pero vaya, no era una cantidad exorbitante. Se decidió acompañarlos en las guardias nocturnas, fueron 3 o 4 compañeros, se mandaron como 5 telegramas a distintas autoridades manifestando nuestra opinión. Eso, pues, habrá sido minúsculo, pero esto yo creo que fue una acción y no simplemente una queja. Y esto es una cosa que yo creo que no debe olvidarse. Rilke habló de las cuotas. Bueno, creo que esto también es una cosa. Pagar para participar en la en los gastos de la organización. Si lo sostiene el gobierno tiene todo el derecho a aplicar una política para no subvertirlo o cambiarlo dentro de sus normas. Bien, bueno, si se puede cambiar dentro de sus normas, que se haga, pero no bajo el acatamiento total, absoluto de las normas, sino aprovechando estas normas en la medida en que permitan lo que todo mundo acepta. Este mundo requiere un cambio, pero no simplemente un cambio. Digo, el señor Pinochet, bueno, señor es mucho decir, impuso un cambio en Chile. A unos les gustó, no lo podemos negar, les gustó y lo pagaron y lo disfrutaron y lo cobraron. Pues sí. Y otros, que son con los que yo me identifico, y no solamente yo, por supuesto, pues fueron los que pagaron el pato en baja el nivel de vida, aunque hoy no nos lo digan, en sufrir depresión, en sufrir muertes al por mayor, en pérdida de independencia nacional, en todo lo que guste y mande. Bueno, o sea, creo que dentro de esto están los aspectos más importantes. Y aquí hay acuerdos y desacuerdos de cómo hacerlo. Y yo no tengo la receta. Tengo
una aspiración se expresa, tengo algunas ideas, trato de ver hasta dónde me impresionaron los acontecimientos que viví y cuáles son las experiencias, las enseñanzas que saco de ahí, que no son definitivas, nunca pueden ser definitivas, pero sí confieso que me considero en un periodo de confusión. Y aquí viene uno de los elementos que mencionaron, y en cierto sentido me da mucho gusto que lo haya mencionado precisamente mi hija: cómo llegar a esa sociedad que permita el florecimiento humano. Francamente, lo que yo señalo aquí son algunos puntos que considero requisitos, o sea, que lo fundamental de la producción de los bienes y servicios necesarios para el florecimiento humano sea propiedad de la sociedad, o sea, se pueda organizar en función de la sociedad y no en función de la ganancia de un dueño X. Yo creo que es el principio básico del socialismo, donde confluye, por cierto, con el anarquismo: liberar a la sociedad humana de la necesidad material, o sea, que todo el mundo tenga lo suficiente para florecer, y que esto signifique la cancelación de la necesidad de un aparato represivo que guarde metralleta en mano la propiedad de un pequeño grupo privilegiado, porque no habría grupo privilegiado. Y el camino a eso, a diferencia de los anarquistas, los que nos consideramos marxistas o a lo mejor descendientes del marxismo, pues pensamos que requiere un periodo. Hay otro problema, hay problemas que se notaron en los elementos, en las estructuras que se llamaban socialismo realmente existente. No se alarmen, no pienso dedicarle 3 horas de exposición a discutir si la Unión Soviética y demás tuvieron un socialismo realmente existente o no. Eso es un viejo debate y un debate no terminado. Tengo mi opinión al respecto, pero no lo voy a decir en este momento porque tendría que dedicarle por lo menos 10 minutos y ya no. Bueno, pero hay una serie de experiencias, tanto de dejadez en el trabajo, y si ustedes ven las declaraciones de las autoridades cubanas de hoy, hay una búsqueda tremenda, que la había también en los países del bloque soviético, de cómo hacer que la gente trabaje bien a la buena. El sistema soviético ha sabido que en buena parte no se trató de resolverlo a la buena, sino a la mala. Sea como sea, pues el fin es conocido de todos nosotros. Bueno, en Cuba, pues indudablemente una parte de los problemas de escasez que tienen se deben al bloqueo, pero una parte se debe a fallas internas y no solamente de la organización. ¿Cómo resolverlas? Pues que se ocupe el señor Raúl Castro, pero que se ocupe todos los cubanos, y que sin ser cubanos nos preocupemos todos. Y la otra, los problemas humanos de ganas de poder, de imponerse, de dirección, que no es simplemente respecto a lo que quiere el otro, yo la solución, porque también está el otro problema de los límites. Toda sociedad fija límites a sus miembros. ¿Cómo los fija la sociedad? ¿Cómo los podría fijar en una sociedad
básicamente distinta. En nuestro caso, pues uno de los elementos para aplicar esos límites es respeto a la autoridad, respeto a la propiedad. Y vean todos los elementos políticos claves, vean lo que suelen decir las religiones, no todos los religiosos, pero las religiones, las mal llamadas religiones occidentales, porque nacieron en Medio Oriente. Entonces, ¿por qué tiene occidentales? Bueno, es donde se afianzaron, judeo-cristiano-musulmana. Dios hizo el mundo de tal modo y obedézcanlo, y lo obedecen o lo obedecen. Bueno, digo, pues no. Conozco religiosos que, pues supongo que aceptan eso, pero dentro de esto se atienen al libre albedrío, a elementos que, de acuerdo con su interpretación, les dan la libertad de escoger. No me meto mayormente en teología, terreno que no conozco, y pues resbalar en piedra seca es muy desagradable, así es que mejor no sigo por ahí. Bueno, ahí hay una cantidad de problemas no resueltos y que no creo que puedan resolverse de una vez por todas, sea como sea, o en su momento haya sido como haya sido. Lo que sí tiene que resolverse de acuerdo con una situación social dada, y en dado, y seguirlas discutiendo, y en dado caso cambiar la forma, la norma social de interpretación. Bueno, no puedo continuar mucho más tiempo, creo que ya es más o menos justo. Agradezco al primer colega del público que protestó contra mi expresión, pues a lo mejor excesivamente gramatical, como me lo recalcó Yara al principio de su intervención, nacionalismo, nacionalizar y naturalizar. Realmente cuando lo escribí dije, en el fondo me siento nacionalizado, propiedad de la nación, en el sentido de integrante de la nación. Así es que aquí hay una coincidencia, y si a alguien se le ocurre comprar suficientes ejemplares para que la editorial haga una nueva edición, trataré de recordarlo para modificar esto. Y la otra, el llamado del compañero de que los historiadores hagamos un llamado de atención a la imagen que se quiere dar de la nación. No mejor si dijo que estas salvajadas, bien avaladas de ese examen para naturalización, si uso el término legal, están avaladas por el Instituto Mora. No me acuerdo si lo entendí bien. Bueno, el Mora en general es conocido, sí, porque el Mora es conocido como académicamente serio, y me sorprendería. Bueno, me dice la maestra Dolores que es el Matías Romero, que es una dependencia de la Secretaría de Relaciones. Bueno, yo no le pido a un adversario que tome mi punto de vista, rebato su punto de vista, es otra cosa, eso es lucha. No digo, no quiero que sea una lucha a balazos no se convence, sino una lucha académica, académico-política. Y si el señor arzobispo dijo la excomunión que Abad y Queipo lanzó contra Hidalgo
no debe preocuparnos, porque Abadi Jacob no era obispo consagrado en Michoacán, sino nada más nombrado. Y por lo tanto, Hidalgo no fuera a dar al infierno. Bueno, para un intérprete de la ley canónica puede ser muy importante. Para mí, no, porque Abadi Jacob excomulgó, válido o no, si el juez es Dios, bueno, pues que alguien averigüe qué juzgó ese juez. Pero la intención de Abadi Jacob, por cierto, ratificada por el arzobispo de la Nueva España, que sí estaba consagrado, que sí estaba en funciones, era combatir a Hidalgo con las armas de su religión. Y eso es el hecho político histórico. Y son hechos que de una u otra manera nos los tratan de evadir. Un día que no tiene ninguna significación histórica, 10 de mayo no se mueve. A las cabecitas blancas o morenas o del color que sean o del color que se hayan tenido, hay que festejarlas el 10 de mayo. Ah, pero Juárez tuvo la gentileza de nacer el lunes anterior al 21 de marzo para favorecer el turismo. Y Madero tuvo la gentileza de llamar a la revolución el lunes anterior al 20 de noviembre para favorecer el turismo y de paso a la revolución mexicana. Pero acordémonos del turismo. Bueno, ¿eso qué es? Hacer olvidar a la nación qué es la nación. Y bueno, pues no es cuestión de decir, oigan, sean buenas gentes, acuérdense de lo que es la nación. No les interesa. Estos son algunos comentarios y agradezco a los compañeros los comentarios y a la facultad la oportunidad de haber podido hacer esta presentación. Gracias.